Y hoy vamos a aprender sobre las medidas no convencionales. Cuando hablamos de las medidas no convencionales, hablamos de las medidas que no son exactas y que utilizamos las partes de nuestro cuerpo para poderlas medir. Pero quiero explicarles que hay medidas exactas donde utilizamos, en este caso, para pesar la sal y el arroz, un instrumento que se llama balanza. Aquí tengo una medida exacta de media libra de sal y una medida exacta de una libra de arroz que la utilizamos, la pesamos utilizando una balanza. También hay otras medidas exactas que utilizamos, otros instrumentos como el metro, que ya nos dan medidas exactas de altura o de alguna medida de algo que nosotros queremos saber. Con las medidas no convencionales, les decía, que utilizamos las partes del cuerpo para medir los brazos, los pies, los dedos. Con los brazos utilizamos una medida que se llama brazada para saber cuántas brazadas hay de un lugar a otro. Utilizamos los brazos extendiéndolos de esta manera. Para utilizar otra medida que tenemos en nuestras manos es la cuarta, que la utilizamos midiendo con los dedos, con el dedo pulgar y con el meñique. Así medimos la cuarta. Miren, para saber cuántas cuartas hay en esta pizarra, yo cuento así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 cuartas. También hay medidas con los pies, con los pasos, con los codos y con los codos del antebrazo, y también utilizando estos tres dedos que se llaman para medir las pizcas. Pero yo quiero que esta clase la hagamos práctica y que ustedes también busquen a su hermanito o a su mamá o a un familiar para realizar y poder comprobar que las medidas convencionales dependen de acuerdo del tamaño de nuestro cuerpo, así varía las medidas. Yo tengo una niña hoy aquí, que es mi invitada especial, que me va a ayudar a desarrollar esta clase. Ella se llama Alina Giselle y es la niña con la cual vamos a comprobar que las medidas no convencionales no son exactas de acuerdo a nuestro tamaño, a nuestra altura o a las partes de nuestro cuerpo. Y lo vamos a comprobar realizando algunas actividades. Vamos a ver, Alina. Nos vamos a colocar de esta manera. Con Alina vamos a dar la misma cantidad de pasos en este momento. Y vamos a notar que una diferencia entre ambas. Vamos a dar a Alina 4 pasos hacia adelante. Empezamos. 1, 2, 3, 4. Yo quedé adelante de Alina y Alina quedó atrás de mí. Dimos la misma cantidad de pasos. ¿Pero por qué Alina queda atrás y la profe queda adelante? Porque los pasos de la profe son más grandes y los pasos de Alina son más pequeños. ¿Por qué? Porque Alina está pequeña y porque la profe está grande. Vamos para atrás, Alina. Vamos, Alina. Ahora vamos a medir los pies. ¿Cómo medimos los pies? Con nuestros pies, marcando también. Con los pies nosotros podemos marcar cuántos pies hay de distancia entre un objeto y otro. Vamos ahorita nosotros a medir nuestros pies. Vamos a medir entonces. Ya vamos a partir desde aquí y vamos a medir. Vamos, Alina. Vamos a contar 4 pies también. 1, 2, 3, 4. ¿Vieron? Igual, miren, Alina quedó atrás y la profe quedó adelante, porque los pies de Alina son más pequeños y los pies de la profe son más grandes. Entonces, las medidas no convencionales que utilizamos nuestro cuerpo varían de esa manera. Las de ella varían con las mías. Vamos para atrás, Alina. Igual, venite, Alina, párate aquí, por favor. Si extendemos los brazos, ponete adelante, mi amor. Los brazos de Alina son más cortos que mis brazos. Entonces, si yo mido una cantidad de brazadas, va a ser diferente a la cantidad de brazadas que mida
Alina. Muy bien. También vamos a ponernos por aquí. Vamos a utilizar, hablamos de la cuarta. Miren, la cuarta de Alina de estos deditos es más pequeña y mi cuarta es más grande. También vamos a medir con una medida convencional que la usamos mucho nuestras mamás en nuestra casa, que se llama la pizca. Para medir la pizca necesitamos estos tres deditos. Esta es una pizca. Agarra una pizca, linda. Miren, mi pizca es más pequeñita que la pizca de Alina. Entonces, igual cuando le dice a su mamá, tráeme una pizca de sal o tráeme dos pizcas de sal, tenemos, poneme, échame tu sal. Ahora me pones tu manito así. Muy bien, así su palma de la mano. Yo le voy a echar a Lina aquí tres pizcas de sal, mire. Una, dos, tres. Esta también es una medida no convencional. Entonces, hoy hemos aprendido que las medidas no convencionales no pueden ser iguales las mías con las de Alina, porque se utilizan las partes del cuerpo y las partes del cuerpo varían su tamaño. Espero que hayan disfrutado la clase del día de hoy.